Estamos aquí en el centro de Algorta, en concreto en la calle Padre Félix de la Virgen, para denunciar un ejemplo más de la desidia, del abandono en la que el PNV y la alcaldesa de nuestro pueblo tienen a nuestro pueblo, a Getxo, y en particular al barrio de Algorta, ¿no? Porque este local que tenéis a mis espaldas, el antiguo gimnasio Benlecu, fue comprado por el ayuntamiento en el año 2006 por 395.000 euros para destinar sus 148 metros cuadrados a una ludoteca infantil que diese servicio aquí a los pueblos de Getxo, a los vecinos de Getxo, ¿no? En febrero de 2008 fue adjudicada su proyecto de rehabilitación y de arreglo para adecuarlo a esa actividad, y vemos que a día de hoy, 2021, esta actividad, la ludoteca de Algorta, sigue sin prestar servicio a nuestros vecinos.